Buena gente, ¿cómo va? Se acercan las elecciones. Estamos a nada, 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 ¿eh? La verdad que son 4, 6 días. Sí, es el domingo de la semana que viene. La verdad que estamos muy, muy, muy cerquita. Y bueno, la casta política naturalmente está totalmente aterrada con esto. Y las últimas encuestas que nos vienen llegando de Milei son arrasadoras, ¿no? Ya prácticamente algunos medios lo dan como ganador en primera vuelta. Acá, por ejemplo, tenemos la encuesta de opinión pública para este mes y se le preguntó a la gente quién creían que era el mejor candidato para ganar a Sergio Massa. Y el resultado fue verdaderamente arrasador. Un 55% de Milei por arriba de los 33,7% de Pato. Se ve que la gente cree que Milei es un mejor candidato para combatir contra el kirchnerismo, como muchas veces afirmó Milei, ¿no? Es impresionante lo mucho que cayó la señora Bullrich en las encuestas y en la opinión pública después de todos los papelones que se mandó la campaña, uno tras otro. Los hemos visto todos y la verdad que un desastre. Pero bueno, seguramente hubiese hecho un mucho mejor papel si directamente no aparecía públicamente y lo hubiesen escondido toda la campaña, como en algunos momentos han querido hacer, y salió la señora Viviana Canosa a quejarse, ¿no? Pero bueno, cada vez que salió en la tele hizo un desastre y bueno, ahora lo paga con estas cosas. Después se le preguntó a la gente, más allá de tu voto, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente de la Argentina? Y bueno, el señor Sergio Tomás se impone por encima de Patricia con un 10% de diferencia. Lamentablemente para algunos, el señor Sergio Tomás sigue pisando fuerte, lo cual es bastante increíble. Dado el desastre económico del gobierno de Massa, que haya gente que todavía esté dispuesto a votarlo, ¿no? Pero bueno, son las cabecitas de termo de toda la vida. Yo creo que la verdad, a mí me daría vergüenza votar a un tipo que hizo mierda a este país durante todos estos últimos años, tenga la caradurez semejante de decir, cuando yo sea presidente, voy a cambiar la economía del país. ¿Y por qué no la cambiamos ahora? Monstruo que estamos tirados. Y bien, la victoria de Javier ahora mismo parece ser inminente y la realidad, como dicen algunos, se ve más en la calle que en las encuestas, como pasó hace algunos meses en las PASO, donde ninguna encuestadora pudo predecir los 30 puntos que terminó sacando Javier. Acá le preguntaron a un taxista qué pensaba, si iba a haber balotaje o victoria en primera vuelta el 22, y respondió lo siguiente. A ver. Maestro, ¿te puedo jugar un minuto? Cortito. Si hay alguien que escucha, que sabe, todos son ustedes, los taxistas. ¿Hay balotaje para vos y para la gente con la que hablas acá? No. ¿No hay balotaje? No hay balotaje. ¿Gana en primera vuelta quién? Milei. Ah, la miércoles. Es lo que escucho acá arriba. ¿Lo que escuchás acá arriba es que gana Milei en primera vuelta? Sí. ¿Para vos? También. ¿También gana Milei en primera vuelta? También. La verdad que la victoria de Javier sería un gran dolor de cabeza para algunos. Especialmente todos los que son parte de la casta política en la Argentina, como lo es para Sergio Tomás y su querida esposa, que tienen ambos las manos un poco porosas después del escándalo de Insaurralde y el escándalo de los autos de AISA. Y bueno, se ve que estos dos estuvieron el otro día en el programa de Mirta y se armó un poquito de quilombo porque la muchacha esta insultó a una periodista que se puso a hablar de los escándalos del gobierno. Específicamente el caso Insaurralde. La insultó y el gesto de odio que puso fue impresionante. La verdad que el cámara, un genio que logró capturar este momento en cámara, miralo. La causa que está siendo investigada es por lavado de activos, por lavado de dinero. En realidad debería tener, me parece, bueno, coinciden muchos expertos en derecho penal, que tendría que tener en la carátula de enriquecimiento ilícito. Porque en la...